Yeah. ¡Oso! No, 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 no. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ver. Sí. ¡Coma! ¿Y? Tira el beso, tira el beso. Ahí me llegó. Ahí me llegó. Yeah. ¿Cómo estás, Maga? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están los chicos y las chicas de primer grado de todo el país? Bienvenidos, bienvenidas al aula, esta es la tan canchera que tenemos. La verdad que estoy muy contento, ¿eh? Ajá. Estamos teniendo una respuesta enorme de todos los chicos y las chicas del país. Y hoy nos adentramos en este día de clase. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Espera, déjame pensar, tenés razón. Arrancó la semana ayer. Ah, hoy es martes. Ahí está, martes. No te cases ni te embarques. Mira, ¿eso por qué? Ah, es una rima que decía mi abuelo, ¿viste? Esos dichos de antes, no te cases ni te embarques. ¿Y pero por qué martes? No sé, yo creo que rimaba. Igual yo no tenía pensado ni casarme ni embarcarme, ¿eh? Está muy bien, bueno, está bien. Pero, ¿por qué? ¿Porque martes, por mala suerte? No, no, porque imagínate que estamos en cuarentena por el coronavirus. No podés salir a un barco, menos a un casamiento. No, una fiesta grande. Porque todos tenemos que estar en casa, cuidándonos y cuidando a los demás. Es verdad, no se olviden también de todas las cosas que venimos contando siempre. Lavarse las manos, que ya estamos viendo, aprendiendo un montón. Estornudar y toser en el pliegue del codo. Y bueno, seguir cuidándonos entre todos. Exacto. Bueno, este aula no estaría completa si no fuera por la presencia de nuestra maestra, Nuria. Fuerte el aplauso, claro que sí. Hola, buenas tardes. Bienvenida a este martes. ¿Cómo le va? Ahí está, bueno. Te quedó un codo. Un codo suelto. Quedó como, quería hacer el doble. Quería hacer el doble codito y no. Me quedé ahí. ¿Cómo están? Nuria, nunca tuviste tantos alumnos, ¿no? No, nunca tuve tantos alumnos. Son un montón. Sí, son un montón. Sí, un montón. Te hacen preguntas, hacen la tarea, mandan fotos. Es increíble videos. La cantidad de fotos que están llegando. Sí, recuerden que las fotos nos las pueden mandar a @canalpacapaca, @seguimoseducando, y también están las redes del canal, claro que sí. Así es. Bueno. ¿Empezamos? Empezamos. Sí. Vamos a repasar, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer? Sí. Bueno, obviamente jugamos con los números. Es verdad. Pero jugamos con la caja de los 10, que estuvo muy bueno, para aprender a sumar, ¿no? Sí, muy hasta bien. Hasta 10. Y muy bien, que hubo un montón de chicos que armaron la caja de los 10 mientras estaba sucediendo el programa y mandaron fotos. También hablamos de las colecciones, seguimos viendo nuevas colecciones que empezaron, cosas que ya tenían. ¿Qué más? También estuvimos aprendiendo más sobre los animales, ¿no? Ah, sí. Estuvimos hablando de los vertebrados, o sea, y los invertebrados. Los vertebrados son los que tienen huesos. ¿Y el esqueleto? Esqueleto, porque había algunos que tenían el esqueleto por fuera y otros que tenían el esqueleto por dentro. Dentro. Y yo me quedé con una pregunta. Cierto. ¿La tortuga es o no un vertebrado? Porque tiene una parte del esqueleto afuera, o sea, el caparazón es un esqueleto. Exactamente, y como el otro día mis amigos Vale y Facu nos sacaron estas dudas, que son biólogos, nos mandaron fotos de tortuga. Mirá que se ve perfecto el esqueleto. A ver, déjame ver. Estoy viendo que la tortuga tiene el esqueleto pegado al caparazón. ¿Estoy viendo bien? El caparazón es parte del esqueleto. ¡Ay, qué impresionante! Y la tortuga es un reptil y los reptiles son vertebrados. Y Darío, mi primo, me mandó una radiografía de tortuga. ¿Quién tiene radiografía de tortuga? Darío. Sos un genio, Darío, con la radiografía de la tortuga. Mirá. Recuerden que todas las consultas, dudas que tengan de la clase, nos las pueden hacer por WhatsApp al 1166 79 82 09. Lo repetimos. Sí. 1166 79 82 09. Ahí está, pones el nombre, el grado y la provincia. ¿Y ahí yo puedo mandar un dibujo? No, los dibujos van por las redes. Ah, perfecto. Los videos también. Perfecto. Las consultas van por ahí, Preguntas a Nuria, dudas de la tarea, dudas de los cuadernillos, al WhatsApp. Exacto. Muy bien. Y bueno, y también estuvimos avanzando con el cuento, que ya a esta altura es la novela de la tarde.
Prometenos que hoy terminamos. Hoy vamos a terminar el cuento, a ver qué pasa con Teresita, que está lejos, qué pasa con Santiago, que la extraña y que quiere llevar todo Florida a Celaya. Yo tengo una amiga que se llama Olivia, que le mando un beso enorme, que nos está viendo, y que me dijo, me mandó un mensaje y me dijo que la ansiedad le llega hasta la frente, quiere saber qué va a pasar. Así como Lidia, un montón de chicos y chicas que quieren saber qué pasa con esta historia de amor. Vamos a saber hoy. Esas cartas. Bueno, ¿qué tenemos que preparar para la clase de Preparamos entonces cuaderno, cartuchera, como siempre, pero vayan preparando, si se pueden hacer de papel unos billetitos, si no los hacemos juntos, y buscan en la cocina latas, envases de cosas, porque vamos a jugar al supermercado. Me encanta ese juego, ¿eh? Además, podemos hacernos los billetes. Sí, los billetes encanta. Con los colores que queramos. ¿Podemos inventar valores o le ponemos los valores que son? No, vamos con los valores que tenemos. Bien. ¿Qué valores? De 5, de 2, de 1, de 10, de 20, de 50. Hasta 50 puede ¿Hasta ser. ¿Hasta 50 está bien? Sí. Perfecto. Muy Pero bien. Antes, como en todas las clases, saludamos a la bandera. ¡Bandera! Y bailamos también, ¿eh? Porque el tema está bárbaro. ¡Vamos arriba! Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento. Este es un temón para lavarse las manos. Sí, también. Mientras palpite mi fiel corazón. Qué canchero lavarse las manos así. Bueno. Prácticas del lenguaje. Vamos a empezar ahora mismo con prácticas del lenguaje y a jugar con palabras. Perfecto. Pero primero, vamos a ver un video para seguir recordando cómo es la mejor manera de lavarnos las manos. En el Día Mundial de la Salud. Mira, mira, malambo, malambo, malambo. Estaba sonando un malambo recién. Sí, muy bien. Qué lindo zapatear, ¿eh? Un día le voy a enseñar a los chicos y a las chicas cómo se zapatea un malambo, ¿eh? Ay, yo quiero. Atención, atención. Igual seguramente en muchos lugares ya saben, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en Madariaga o en algunos lugares más, ¿eh? Desde chiquitos ya estamos zapateando. Que nos pueden enseñar a nosotros. Bueno, bueno, listo, basta de distracciones. Vamos con lo importante. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar poniendo la fecha en el cuaderno, ¿sí? Era martes, pero no me acuerdo el número. Martes 7 de abril. 7 de abril. Siempre digo que este pizarrón es muy alto. Por lo menos para personas pequeñas. A mí me queda bárbaro. Claro.
Bueno, ahí en casa ya estamos poniendo en el cuaderno, Y vamos a trabajar en prácticas. Prácticas del lenguaje. Del lenguaje. Perfecto. Muy bien, recuerden los chicos pedir ayuda a los adultos de la casa para realizar las tareas. Y todas las tareas que vamos a hacer acá las pueden buscar en internet en www.seguimoseducando.gov.ar, ¿sí? Y hoy en prácticas del lenguaje vamos a jugar con las palabras. ¡Ah! ¿Sí? ¡Me encanta! Lo que venimos haciendo, jugando. Siempre, jugamos. Pero hoy vamos a jugar con poesías, con rimas, con canciones. Perfecto, pero antes, para introducirnos en este juego de las palabras, vamos a ver un video donde también juegan y riman con las palabras. Presten atención, porque después ese juego lo vamos a hacer acá. Presten atención porque la chica del video, Genoveva, es muy parecida a uno de nosotros dos. ¿Adivinen cuál será? ¿A quién? A ver. Uno, dos, un, dos, tres, ¡va! Con ustedes el piano. Hola. Ahora la guitarra. Tengo una idea. Y por último la batería. Un, dos, tres, más. Somos una banda de amigos. Nos gusta tocar. Nos gusta cantar. Nos gusta bailar. Sí. Son de canción. De canción. Hola, soy Genoveva. ¿Tienen ganas de viajar al mundo de la música? ¡Cuánto silencio! ¿Despertamos a los sonidos? Para viajar al mundo de la música y visitar a nuestros amigos los instrumentos, tenemos que jugar con los sonidos. ¡Vamos! Presentamos Palabreando. ¡Palabras de animales! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Cocoroco! ¡Miau! ¡Guau! ¡Sigamos! Palabras mojadas. ¡Uno, dos, tres, ya! Mar. Agua. Lluvia. Hola. Hola, es una palabra que saluda. ¿A quién se le ocurre otra? Chao. ¿Qué, te vas? No, ¿por qué me voy a ir? Te dijiste chao. Ay, ay, ay. Dije chao porque estamos diciendo palabras que saludan. Ah, sí, sí. Bienvenida. Muy bien. Dijo bienvenida, que es una palabra que saluda. ¡Soy un genio! Creo que ya entendí. Están jugando con las palabras. ¡Sí! Palabras animales. Miau, guau, cocorico. Palabras mojadas. Agua, lluvia, mar. Y cuando dije hola, estaban jugando con las palabras que saludan. ¿Te gusta jugar a las palabras, Genoveva? Sí, me encanta. A ver, pensemos palabras con colores. Agua. Pero el agua no tiene color, es transparente. Pero yo vi un día que del agua salía un arcoíris multicolor.
Y arco iris es una palabra con muchos colores. ¿Ves? Lo que yo decía. Sí, 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 claro. ¿Y si decimos palabras blancas? Nube. Algodón. Luna. Papel. ¡Qué alegría! ¿La alegría es blanca? ¿Pero cómo va a ser blanca la alegría? Dije que alegría porque creo que podemos hacer una poesía. ¿Hacer una poesía? ¡Claro! Combinando las palabras. A ver, ¿cómo sería? La luna y una nube de algodón a mi papel bajaron hoy. ¡Guau! Ya mismo voy a buscar una hoja y un lápiz para escribirlo. ¡Yo te acompaño! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Me estoy por aburrir! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Podemos descubrir palabras en la música! ¡Qué buena idea! A ver qué te parece. ¡Para papá, para papá, para papá! ¡Qué linda palabra! Los sonidos están llenos de palabras. ¡Ahora yo! ¡Escuchá! Bueno, esa es una palabra un poco más difícil para pronunciar. ¿Difícil? Pero si solo dije que... Es una palabra larguísima, pero podemos intentarlo. Y mi palabra es para papá, para papá, para papá. A ver si nos sale. Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. ¡Sí! ¿Cuánto ritmo tiene tu palabra, batería? Me dieron ganas de bailar. ¡A bailar! Para bailar necesitamos música. ¿Escuchamos? ¡Qué ganas de mover el cuerpo con este ritmo! ¿Y si bailamos con las rodillas? ¿Invitamos a los codos? ¿Bailar a la cabeza también? ¡Qué divertido! ¡Vamos otra vez! ¡Rodillas! ¡Codos! ¡Cabeza! ¡Codos! ¡Cabeza! ¡Ya tenemos nuestro baile! ¿Ya arrancamos? Sí. Bueno, ¿ya se dieron cuenta a quién se parece Genoveva? A mí no, claramente, a mí no. Pero bueno, por ¿cómo ahí es sí. Eso? ¿Cómo es me maquillo mucho. Bueno, para los chicos y chicas que por ahí no lo sabían, Genoveva es Magalí. Magalí es Genoveva, solo que es un personaje, ¿no? Claro, un personaje que me inventé para contar cuentos y cantar canciones con instrumentos. A mí también me encanta ser personaje. Oh, ahora soy uno que habla así todo el tiempo. Bueno, basta, vamos a estudiar. Vamos. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Prácticas del lenguaje. Dijimos que íbamos a jugar con las palabras y que en este video ya estaban jugando con las palabras. Dijeron palabras de colores, palabras mojadas. ¿Se acuerdan que empezaban con palabras que saludan también? Y vamos a empezar. ¿Se acuerdan qué palabras blancas dijeron en el video? Guardapolvo es una palabra blanca, ¿no? Harina es una palabra blanca. ¿No eran? Sí, pero
Son palabras blancas, pero no las dijeron en el video. Ah, no, 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 en el video dijeron otras. Mirá, mirá lo que tengo que decir. Tengo un versito para que veamos de vuelta el video. A ver, revisamos. Tenemos un traspiés, vamos a verlo otra vez. Ay, me encantó, rima. Una rima. A ver, o sea que vemos el video de nuevo. Podemos ver cuáles eran las palabras blancas que figuraban en el video. Ay, ahí aparece. A ver. ¿Y si decimos palabras blancas? Nube. Algodón. Luna. ¡Papel! ¡Qué alegría! La alegría es blanca. Pero alegría no es blanca. Entonces fue algodón. Algodón. Luna. Luna. Y papel. Y papel. Las vamos a anotar. Sí. A ver, vamos a encontrar. Anotamos. Perfecto. Algodón. Vamos a tratar de que nos entren todas. Bueno. Ya apareció la pulguita que siempre estudia con nosotros, ¿eh? Algodón. Luna. Luna. La pulguita estudiosa le podemos poner. Y papel poner. Aparecían. Ahí está, la pulguita papel. También. Dice, sí, es eso. Algodón, luna y papel. ¿Y otras palabras blancas podemos inventar? Sí, a ver, ¿cuáles se te ocurren? Bueno, guardapolvo había dicho. Luna. Sí. Nube. Nube, servilleta. Y servilleta. Sí, puede ser. Sí. Servilletas blancas. Blancas, claro, porque sí. Hay servilletas de colores. Y ahí en casa, ¿qué otras palabras se les ocurren? Yogur. Yogur puede ser blanco. Sí. Y leche también. Sí. Podemos pensar, ¿se acuerdan qué palabras dijo mojadas en el video Genoveva y los instrumentos? ¿Paraguas? Paraguas puede ser una palabra mojada, pero no estaba en el video. Charquito. Lo miramos de nuevo. Es que yo estaba muy compenetrado en pensar que era Genoveva. Por eso no presté tanta atención. Vamos a revisar. Prestamos vamos a revisar. Atención. Revisemos el video. A ver. Palabras... mojadas. 1, 2, 3, ¡ya! Mar. Agua. Lluvia. Hola. Hola, es una palabra que a ver. ¿Cuáles eran? Antes mojadas. Que... mojadas. Mojadas. Lluvia. 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 Aprovechen a ir copiando en el cuaderno todo lo que Nuria va escribiendo en el pizarrón, que son palabras nuevas. ¿Qué otra? ¿Qué otra había? Agua. Agua. Agua, bueno. Muy mojada. Muy mojada el agua. Muy mojada. ¿Y otra mojadísima, enorme, de tan mojada? Mar. Muy bien. Mar. Mar. Es una palabra más fácil de escribir. Es mar, una palabra cortita. Y, ¿qué otras palabras mojadas puede haber? Otras palabras mojadas. Bueno, charquito, que le había dicho antes. Charquito, más. Gotitas. Lágrima. Lágrima. Laguna. Laguna. Catarata. Bueno, y palabras que saludan. Palabras que saludan, ya habían aparecido en el video. Sí. Pensemos palabras con colores. Palabras con colores. Arcoíris. Arcoíris la dijeron, otra que no hayan dicho en el video. Mariposa. Piensen en casa también. Mariposa. Mariposa, otra, a ver. A mí se me ocurre barrilete. Barrilete. Es con colores, ¿no? Papel picado, que tiene muchos colores. A mí no se me está ocurriendo, tengo un blanco. Estoy pensando todo blanco de un solo color y de muchos colores. Y podemos pensar palabras de otro color, capaz, de un solo color. Por ejemplo, palabras rojas. Tomate. Bien, tomaste. Otra palabra roja. Nariz de payaso. No vale repetir. Las uñas de Magalí. Bien. Ay, qué bien. Otra palabra roja. Cachetes. Cachetes. Déjamela pasar. Cuaderno rojo. Bien. Palabras verdes, te pido yo pasto. Frutilla, me dijeron por ahí. Frutilla. Y sí, está participando en el piso acá. Muy bien. Si todos quieren aprender, claro. A ver, pensemos. Palabras verdes. Palabras verdes. Digo yo pasto. Lechuga. Tomate, tomate verde, que todavía no está maduro. Ahí está, bien. Pepino. Pepino, bien. Rúcula. Bien. Algo verde que pizarrón. No es una verdura. Moco, digo, bien. Pizarrón. Las dos cosas. Pizarrón y moco también. Moco también. Y al revés juguemos ahora. Yo les digo unas palabras y ustedes le ponen la categoría, dale, el nombre. A ver. Les digo polenta. Les digo limón. Y les digo choclo. Rico. Puede ser, palabras ricas si te gustan. Palabras amarillas. Palabras amarillas, bien. Amarillo. Aunque dentro de esa categoría limón sería una palabra agria. También, me gusta, ácida. Ácida, claro. Bien, y les digo estas ahora. Cacerola. Sí. Cucharón. Sí. Sartén, palabras... cocineras. ¡Ay, bien! Era fácil ahí. Era fácil. Después seguimos pensando
otras palabras inventadas así, que nos suenen a una a otra palabra, como otras las familias. Mojadas, otras familias de palabras. Les palabras suavecitas. ¿Cuáles son suavecitas? Algodón. Sí. Caricia. Peluche. Me gusta. Y palabras pesadas. Esperá. Penacho. Penacho. Y palabras muy pesadas. Ahí tiró yunque, cámara 1. Plomo. Plomo. Un camión. Está en producción, me dice Emiliano. No, no. ¿Por qué? No. Elefante. Elefante, es re pesada. Ballena. Antes de seguir con las palabras que después seguimos, vamos a hacer un juego con una poesía que dijo Genoveva, no Magali. Ajá. En el video. ¿Sí? Bien, a ver. Espera, está por ahí. Tenemos la poesía. Tenemos la poesía. Sí, esperen que nos perdimos. A ver. Había que armar la poesía. Está muy desordenada esta poesía, como nos la pusieron acá, ¿no? ¿Puedo leer lo que dice? Podés leer, dale. Y una nube de algodón a mi papel bajaron hoy la luna. No, no era así, ¿no? No era así. La ordenamos un poco. Esperen que voy a borrar acá, así después la escribimos cuando decidamos cómo es. A ver. A ver, bajaron hoy a la luna y una nube de algodón a mi papel. No era así. No era así. A ver, sigamos pensando en casa, ¿eh? Sigamos pensando en casa, ¿cómo puede ser? A ver. La luna, a mi papel. ¿Bajaron hoy? No, ya quedó mal. Ya nos quedó medio mal. La luna y una nube de algodón. Ahí vamos, ¿eh? Pará que lo voy a anotar. La luna. Acuérdense de ir copiando en el cuaderno todo. Y una nube. Bien. De algodón. La luna y una nube de algodón. Tenemos que buscar que rime un poquito, ¿no? Ah, cierto. Dale, la luna y una nube de algodón. ¿Algodón? Ahí tiene algo ahí arriba, sí. ¿No? Tiene ahí como... está. ¿Y algodón? ¿Qué es eso? Una tilde. Ah, por eso es algodón. ¡Vaya! Me asustó. ¡Algodón! ¿Eh? ¿Y algodón? Decir, las palabras con tilde se pueden saltar. Algodón. Bien. Marrón. Camisón. ¡Qué bien el juego de las tildes! Y si hay palabras con muchos acentos... Perdón, me distraje. Tenemos que seguir la poesía. Sigamos. Igual me encantó el juego de las tildes. Juguémoslo algún día. Después yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar otro juego de las tildes, que es llamar a las palabras para saber dónde va la tilde. Por ejemplo, mirá, cuando la estirás, algodón. Ah, ahí va la tilde. Ese te va a encantar. Bueno, volvamos a esto. Estábamos tratando de ordenar esta poesía, que no encontramos la rima. ¿En casa ya se dieron cuenta? Ay, seguro que sí, porque nosotros perdimos mucho tiempo acá. Sí, nos distrajimos. La luna. Porque las palabras son muy divertidas, ¿no? Bien, sigamos. La luna y una nube de algodón. Nos tiene que quedar última hoy, que rima con algodón. Entonces es fácil. Es fácil. Bajaron hoy a mi papel. No. ¿Cómo que no? Última hoy. La luna y una nube de algodón bajaron hoy a mi papel. No tenés rima. Ah, no rima, ¿no? El hoy tiene que ir al final. La luna y una nube de algodón a mi papel. Ah, bueno. A mi papel. A mi papel. Bajaron. Ahí va. Bajaron. Hoy. Ahora muy bien. Sí, tenemos rima. Muy bien. Tenemos la rima. Y los chicos en casa pueden inventar rimas. Pueden inventar otras, por ejemplo, con esas palabras mojadas, o con las palabras blancas, o con las palabras rojas. Pueden inventar otras rimas nuevas. Pero yo tengo una rima con esto mismo. Dale. La luna y una nube de algodón, a mi papel, en un calzón. Rimó. Rimó, es cierto. Rimó. Hay que reconocerlo. Algodón, calzón, rima. Rima, sí. Es verdad. Te debo la poesía, pero bien. ¿Cómo que no? No, bueno, podemos probar. Depende del calzón. Hay calzones muy poéticos, ¿no es cierto? Yo tengo uno con dibujitos, muy lindo. No lo dudo. Bueno, entonces, inventar rimas en casa. Inventar rimas en casa con estas familias de palabras, buscar con palabras mojadas qué rima se me puede ocurrir. Esta era con palabras blancas, ¿no? Luna, sí, nube, luna, algodón. Y algodón. Podemos elegir las palabras mojadas, que eran lluvia, mar y agua.
inventar una otra poesía nueva. Las palabras que salen. Lluvia, mar y agua. Lluvia, mar y agua. ¡Ay, difícil! Oh. Hay que pensar. Cuando la lluvia... ¡Ay, recreo! No, pará, un poquito más. Ya vamos al recreo. Pero antes tenemos una tarea para la... Les vamos a dejar una tarea. Sí. Hacer una lista de palabras saladas, por ejemplo, sopa. Una lista de palabras dulces, por ejemplo. Galletita. Oh. Bien, palabras saladas o palabras dulces. Dulce, caramelo. Pero no vamos a seguir. Entonces, chicos, en un lugar que mamá y papá les ayuden, o el hermano mayor canchero que ya sabe todo, sí. Pone salado, dulce, una rayita y palabras o dibujos. Bien. Salados o dulces, y ¿no? Y si escriben una poesía con las palabras que jugamos, también nos la cuentan. Nos la cuentan, por favor. Nos mandan en ese canal de comunicación que tenemos, @canalpacapaca, @seguimoseducando. ¿Qué pasa con Sol? Que me está mostrando un cartelito. Ah, ¿qué dice? ¿Vamos a eso? ¡Perfecto! Nos vamos a un recreo y vemos un video de abecedario. No se vayan, que enseguida volvemos. ¡Abecedario! ¡A leer con alegría! Mirar por la ventanilla. Mirar. Mirar. Mirar la tele con amigos. Mirar un cuadro. Mirar a lo lejos. M. Abecedario. Ahora podés seguir aprendiendo por televisión pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la televisión pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro, podés ver el contenido de sexto y séptimo, o sexto y primer año, de 9 a 11. Las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13. Y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras, y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando.